cumplimos 200 años. Y en estos 200 años hemos tenido alegrías y tristezas. Nos hemos dividido y nos hemos encontrado. Hemos sufrido los embates de la naturaleza y nos hemos vuelto a levantar. Nos hemos llenado de orgullo por nuestros héroes y nos hemos avergonzado de lo que no es bueno. En estos 200 años nos hemos enemistado con nuestros vecinos, pero nos hemos vuelto a unir, creando una hermosa hermandad. Somos una nación joven, y como jóvenes tenemos todo el futuro por delante. Tenemos los recursos, tenemos la inteligencia, tenemos las ganas, tenemos lo más grande que Dios nos ha brindado, un gran corazón, un corazón de chileno. Podemos estar con los bolsillos vacíos, pero siempre cuando se nos necesita, ahí estamos. Somos un país solidario, somos un país luchador, luchadores como lucharon nuestros antepasados mapuches. Nuestro país ha crecido gracias a la fuerza de nuestro pueblo. Ahora que cumplimos 200 años, debemos reflexionar, mirar atrás y con sabiduría aprender de los errores. Y de esta manera crecer, crecer junto a nuestros hermanos latinoamericanos. Es un gran desafío, pero no imposible. Somos un país que está muy lejos, pero vivimos más tranquilo. No ganamos muchas medallas, pero son de oro. Y vibramos con toda nuestra alma los triunfos. Chile no es solo empanada, buenos vinos y cueca. Chile somos todos. Los que están en Toronto, Nueva York, Madrid y los que estamos aquí. En Estocolmo. Nosotros más chilenos que nunca, celebremos este cumpleaños de nuestra patria con alegría y con visión de futuro. Que ese Viva Chile sea de corazón, que ese CHI se escuche en el mundo entero. Son 200 años, 200 años de madurez, 200 años que no han pasado en vano.